Entregar a tan digna merecida recompensa que se le ha discernido por sus ponderables méritos, permitidme que exhorte a las hijas de este pueblo a inspirarse en el sano ejemplo de su vida, preparando el alma a las buenas acciones en las justas normas de la ley moral. Formulo votos para que todas eduquen el espíritu dentro de la rectitud, probidad y honradez para poder aspirar como ella al honroso premio a la virtud. El premio a la virtud es la distinción que se confiere a la más honesta de las damas que por sus antecedentes personales y hereditarios se haya hecho acreedora a tan honroso reconocimiento. Me refiero a la señora Susana de Pomarelo. Susana de Pomarelo. La cosa tan a este premio debe incluirse a la señora. Tiene razón. Mérito es nuestro. ¿Verdad, niña? Virtud austera es de quienes preservamos sin mancha el cuerpo y el alma. Muy bien dicho, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Thank you.
voy a hablar yo. Gran satisfacción experimento al constatar el sano criterio que ha inspirado a los miembros de la Academia al apoyar con su voto la elección de la casta susana para el premio a la virtud. Y quiero aclarar que el jurado adoptó ese temperamento gracias a la iniciativa de otro hijo de este pueblo, el barón de Sobré, que con su documentado trabajo, la herencia homócrona, demostró que ciertos caracteres hereditarios aparecen en los hijos cuando llegan a la misma edad en que aparecieron en los padres. Para él, que en este momento en París recibe las palmas verdes de su consagración académica, pido un sincero aplauso. Muy bien. Estoy orgullosa de ti. Brindemos por tu triunfo. Un momento, caballeros, colóquense para una fotografía. ¡Silencio! ¡Silencio! La señora tiene que colocarse delante del esposo. Señor varón, el pergamino en la otra mano, la copa en la otra. Mate bien el brazo. La copa, cámbiala de mano. Eso es. Bien alta la cabeza. El cuerpo bien erguido. Todos sonrientes. Quietos. Uno, dos, tres. Muchas gracias. Quisiera gritar a todo el mundo. Miren ese hombre tan inteligente. Es mi marido. Es el padre de mis hijos. ¿Qué opina usted? Se conforma con poco, doña Delfina. No le hagas caso. Puedes jactarte de ser el académico más joven y mejor vestido. ¡Qué esposa más impresionable! ¿No crees que es un orgullo ser hijo del autor del homocronismo? ¿Y qué culpa tengo? ¿Culpa? Es un honor que seas el mejor ejemplo para exhibir al mundo. Los mismos caracteres geniales, pensamiento sano, elevado y con la mente libre de toda tentación. Porque no tengo otro remedio. ¿Qué puedo hacer con los pocos francos que me dan? ¿Pocos? Demasiados para un muchacho de tu edad. Y me parece verte todavía en mis brazos, con tu vestidito celeste, tu gorrita de encaje, tus orejitas, tu naricita, tu boquita, tu chupetito. Mamá, el chupete no. Un telegrama para ti, papá. ¿Ah? ¿Será una felicitación del presidente? Es del capitán Pomarel. ¿Pomarel? No lo conozco. Un señor de mi pueblo, a cuya esposa se le ha conferido a mi requerimiento el premio a la virtud. Una mujer hermosa, ingenua, angelical y pura. La llaman la casta Susana. Es la casta Susana. ¡Escándalo! ¡Jamás he visto mayor desvergüenza! Si nos exhibiéramos con este traje, la gente diría que somos mujeres liviales. En cambio, a ella la miran embobado. Ustedes votaron al barón de Sobré por compromiso. No, señor Charancy. Tuvimos en cuenta sus valores. ¿Leyeron mis trabajos? Muy buenos. Pero la tesis del varón es superior. Para sus parciales y sus amigos incondicionales. Señor Charancy, usted me ofende y... Escúcheme, preciosa, dos palabras. No puedo detenerme. Pero, ¿y son tan pocas? Es divina, encantadora, hermosa. ¡Qué ojos! ¡Qué boca! ¡Qué impulsivo! Antes de conocerla... Era tímido como una gacela, pero ahora estoy hecho un gamo. ¿Gacela? ¿Gamo? ¿Cómo? ¿Ya no es corsetero? No, no me hable de cosas tan prosaicas. Casualmente quería invitarla. No pienso probarme sus corsets, porque no uso. Yo
Al natural. Al natural. ¿No quiere tomar algo después del baño? Sí. Sol. Señorita, le ruego, le suplico, no sea tan ingrata. Permítame una palabra, yo quisiera poder manifestar... ¡Susana! ¡Qué lindo! Este señor deseaba conocerte. Mi marido, el señor Pomarel. ¿Usted? Emilio de Chavency. Es un placer. ¿Cómo le va por aquí? Calor, ¿eh? Con permiso. Pero tú, ¿es posible? ¿Cómo intimidas a los libanes? Con un maridito como tú, estaría segura. Pero como no lo soy, considérate en permanente peligro. Oh, no. Sé defenderme. ¿Almorzamos juntos? Encantado. Te espero en el coche. ¿Es casada? ¿Y tiene así de festejante? ¿Con qué arte atraerá tanto a los hombres? Con el traje, mamá, convénzase. Con el traje. Se lo compraré igual y a ver qué pasa. Debemos extremar la vigilancia. No perdamos tiempo. Es el momento propicio. No he podido preparar nada más que cuatro. ¡Mi mujer! Lo felicito. ¿Recibiste mis cartas? No. ¿Puedo creer? Es verdad. Hace un mes que estoy veraneando. ¿No temes que nos vea tu marido? Oh, no hay peligro. Tu marido se quedó preparando sus maletas porque sale de maniobra. ¿Por mucho tiempo? No lo sé. Quedamos en reunirnos en París. Nos instalaremos allí. No, ¿te alegra saber que vamos a estar más cerca? Sí, desde luego. ¿Y si aprovechando su ausencia pasáramos unos días juntitos? ¡Oh, no! ¡Imposible! Mi vida ha cambiado fundamentalmente. ¡Qué grave! ¿Y a qué se debe? ¿Cómo? ¿No lo sabe? Me han dado el premio a la virtud. ¿El premio a la virtud? ¿Te convences, incrédulo? Magnífico diploma. Premio a la virtud. Con permiso, señor Pomarel. No debieras hacer escarnio de la debilidad de que he sido víctima por el gran amor que te profeso. Es verdad eso, Susana. Has sido el único hombre capaz de transformarme de virtuosa en pecadora. A ti debo el sortilegio de haber despertado al amor, a la vida. Oh, no me has hecho olvidar mis deberes de esposa. ¿Arrepentida? No, René. ¿Feliz? Tanto, que si en prueba de mi cariño me exigieras que abandonara a mi marido, te respondería cerrando los ojos. Llévame contigo, amor mío. Oh, no es necesario. ¿Quieres comprobar si soy capaz de arrostrar todo en holocausto a nuestra dicha? No, querida, no hace falta. Estamos bien así.
martes. ¡Qué torpeza! Claro, martes, jueves y sábados. ¡El profesor! ¿Qué profesor? ¡Vendré! Hola, Susana. Después te explico. ¿A dónde voy? ¡Apúrate! ¡Sí, al balcón! ¡Al balcón! ¡Se me sale pronto! Susana. Gracias, son preciosas. No sabes, amor mío, cuánto te agradezco la distinción que he recibido. No creas que ignoro que fuiste tú quien convenció al jurado de mis buenos antecedentes. ¿Qué no haría yo por ti? He recibido ya el diploma. De esta manera, mi buen Pomarel comprobará que son infundadas sus sospechas. ¡Ay, Bobosh! Has sido el único hombre capaz de transformarme de virtuosa en pecadora. A ti debo el sortilegio de haber despertado al amor, a la vida. Pero me has hecho olvidar mi deber de esposa. Es verdad, Susanita. Tanto que si en prueba de mi cariño me exigieras que abandonara a mi marido, te respondería cerrando los ojos. Llévame contigo, amor mío. Susanita. Amar con esa fuerza irresistible que ha sabido inspirarme. ¿Es pecado, amor mío? No. El amor todo lo purifica. ¿Por qué no salimos a festejar el premio? Debes perdonarme, pero tengo un compromiso familiar. Oh, si es así, no te retengo un minuto más. Debes cumplir, querido. La familia ante todo. Hasta mañana, mi Boboche. El champán que me pidió el señor. Oh, ¡qué sorpresa más agradable! ¿Quién ha pedido esto? Usted, señor, hace un momento. ¿No recuerda que al darme el dinero me recomendó bien frappé? Yo. Está en un error. ¿Qué dices a todo esto? Que eres gentil y delicado. Veo que has querido que brindemos por el premio. Esto debo aclararlo. Ahora que recuerdo, este profesor... Atento el profesor. ¿Qué profesor? De baile. Tengo lecciones los lunes, miércoles y viernes. Hoy no lo esperaba. ¿A mí? Al profesor. Hoy es martes. Le correspondía mañana. Atento el profesor. ¿Y por qué lo ocultas? Es que creí que era mi marido. Y como a él no le agrada que me dedique a la danza... ¿Comprendes? Está claro, ¿verdad? Sí, sí. Veo, veo. Además, no quiero que te conozca. Sería un compromiso para ti. De modo que... lunes, miércoles y viernes. ¿Y si vieras cuánto he aprendido? Oh, sí, sí. Ya veo que has progresado mucho. Bueno, tienes que marcharte, ¿verdad? Oh, cuánto lo siento. Pero no quiero que faltes a tus deberes familiares. No me lo perdonaría nunca. Es tanto lo que te quiero, Bobosh. Mi Susanita. ¡El loro! Qué resfriado está el loro, ¿eh? No debes dejarlo salir al balcón. Entonces, hasta el jueves. Sí, pero que no equivoque el día el profesor, ¿eh? Adiós, mi Bobosh. Ah, el vuelto del champán. Oh, ¿pero por qué te has molestado? No tenía importancia. Amor mío, a ver si te enfermas. Nada, me he resfriado y tú eres la culpable. ¿Qué podía hacer? Era el profesor de baile. ¿No lo has visto cuando me daba la lección? No, pero lo he visto cuando se tomaba el champán. ¿Soy yo, querida? Abre. ¡Mi marido! ¿Tu marido? ¿Tu marido? ¡El saco! ¡El marido! ¡El marido! ¡Aquí en la cama! ¿Pero cómo me voy a meter debajo de la cama? ¿Entonces? No, aquí tampoco lo que puedo decir. ¡Ay, mi marido! ¿A dónde? ¡Aquí! ¡Eres mi marido! ¡Pronto, René! ¡Procura cogerte un poco! ¿Cómo quieres que me oculte aquí debajo? ¡Es imposible! ¿Y entonces? ¡Al balcón! ¡Al balcón! ¡No! ¡Que me refiero! Espérate. Aquí debajo. ¡No! ¡Pero no seas tonto! ¡Ven! ¡Aquí en el biombo! ¿En el biombo? Sí, sí, sí. ¡Toma! ¡Rápido!
verdad. ¿Con quién hablabas? ¿Yo? Ah, sí, con el loro. Me sentía tan sola. Cuando tú te vas, me paso las horas conversando con él. Es mi único amigo. Perdóname que insista, me pareció que discutías. Pablito, ¿qué insinúas? Nada, digo que me pareció escuchar, ¿eh? ¿Cómo puedes dudar de lo que afirmo? Si cuando te separas de mí, vivo contando los minutos que me faltan para volverte a ver. Lo sé, tesoro, lo sé. Qué pena que tenga que dejarte solita otra vez. No sabes cómo odio esas maniobras. Siempre me privan de la dicha de tenerte a mi lado. Bien sabes que tú eres el gran amor de mi vida. No. ¡El loro! Pobre Pedrito, se ha resfriado. Eso le pasa por escaparse al balcón. Como estaba lloviendo, le ha hecho mal. Pobre Pedrito. ¿Pedrito? Pedrito, tan rico él. ¿Qué tal? ¿Lo pasaste en la playa? Mal. Nada ni nadie puede compensarme de tu ausencia. ¿Por qué sin ti? Qué feliz soy con una mujer tan modesta, tan guapa, tan cariñosa y con un premio a la virtud. ¿A dónde vas, hija mía? A dar un paseo, papá. Vuelvo enseguida. ¿Sola? Espera, Pierre. Sería incapaz de salir sola sabiendo que no te agrada. Está bien, pero ya sabes que no me gusta que lleves esos pantalones. Será la última vez, papá. Hasta luego. Sin igual en el estuche de su seno guardo el cariño paternal. Yo soy la flor que está guardada en una estufa de cristal. Yo soy la joven adorada. Yo soy modelo de humildad. Todo el que admira mi candor, su esclavo lleno de fervor. Qué linda es pura, recatada y formal, ese ciclismo no le siento mal. Qué niña, por esta candidez sin igual, vive y de familia muy moral. Al fin, creí que no vendría. Eres muy atrevido. ¿Acaso no somos novios? Sí, pero hasta que no nos casemos. Le tengo tanto miedo a papá. Es muy severo, ¿sabes? Además, se le ha dado por aferrarse tanto a esas teorías que a todo el mundo le investiga el origen. Temo que se oponga a nuestra felicidad. Ya me ingeniaré yo para convencerlo. ¿Por qué ser así? No parezco su hija. Él es tan serio. Yo, en cambio, siento deseos de cantar, bailar, vivir la vida de otra manera. ¿Me llevarás a la fiesta de Montparnasse? En cuanto al señor de Sobré, me conceda tu mano. Entonces me parece que no voy. Como no consigas un buen árbol genealógico y le demuestres a papá que todos tus antepasados son modelos de virtud, no te permitirá ingresar a la familia. ¿Un árbol genealógico? Bah, eso es lo de menos. René Arnaud, a sus órdenes. ¿Y qué más? Tataranieto de un abate, bisnieto de un honorable militar, nieto de un miembro de la Academia de Ciencias Biológicas. ¿Cómo verá por atavismo? Desearía conocerlo. Sí, no sé cómo explicarle el motivo de mi visita, pero yo... Estoy informado. ¿Profesión? ¿Profesión? Militar. ¿Otros bienes? Le diré, hay circunstancias adversas, factores que se oponen. Por eso, concretamente, mi labor se ha orientado hacia algo quimérico. Me encanta platicar con las estrellas. Tengo alma de... filósofo. ¿Eso? Vagabundo. ¡Señor! ¿Dónde se ha resfriado? En el balcón. Profesor. Profesor. Lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves y sábado.
Se han dado la mano, todo va bien, ¡qué alegría! Esperemos el final, no lo festeje por anticipado. Antes de aceptarlo, papá le pedirá hasta los análisis. Yo no aguanto más el régimen de vida que se me impone. Cree que sigo siendo un niño, pero se equivoca. Porque no soy un niño, ni soy ningún mojigato, ni estoy dispuesta a seguir disimulando, porque ya soy un hombre. Hasta luego, hijo mío. ¿A dónde vas, mamá? En busca de un valioso regalo para vuestro padre. ¿Qué es? Ya os lo diré. Por ahora es un secreto. Hasta luego, mamita. Hasta luego. Yo no puedo confiar mi hija a un inmoral. Mira sus palabras. Sé lo que digo y no me retracto. ¿Qué hacía usted en casa de esa señora farsante? No lo niego. Soy un farsante joven, soltero y sin obligaciones. En cambio hay otros, profesor, que hacen el ridículo. No le permito. Se lo voy a decir al marido para que lo atraviese con la espada. No, por favor. A sus múltiples defectos une usted otro más bajo, la delación. Salga inmediatamente de mi casa. No lo haré hasta que me conceda la mano de su hija. ¡Nunca! Decídalo antes que su deshonra salpique el nombre de Jacqueline. ¡Fuera! Prefiero mandarla a un convento. He de desenmascararlo. Usted me debe una explicación. Y usted me debe el champán. Ya nos veremos las caras. A usted le veré la careta. ¿Y? Mal. Le expliqué el parentesco. Estudió los antecedentes. ¿Y saben lo que hizo con mi árbol? ¿Qué? Leña. Como buen amigo de la casa, sabrá guardar secreto de mis andanzas. No desearía que Conrado se enterara que he intervenido para gestionar lo que se merece. Una condecoración es una cosa muy seria, mi querida Delfina. Y si a su esposo no se la han otorgado, por alguna razón será. Esa razón se llama negligencia o olvido. ¡Qué esposa admirable! Hablando de esposa, ¿cuándo nos presentará usted a la suya, señor Charancy? ¿Seis meses de casado y nosotros sin conocerla? Es que no sale nunca, ¿no? Además, es una mujer muy simple, criada en el campo. Es tan tímida que yo, francamente... ¿Es usted un celoso? Tiene que presentarme al presidente de la Legión. Así le recuerdo los méritos de Desubré. Si usted lo cree necesario, con mucho gusto. ¿Le interesa mi opinión? Pierde el tiempo. ¿Qué me dice? Lo veo y me parece mentira. No mentí cuando le dije que su esposo le era infiel. ¡Qué infame! Cambiarme por ese vejestorio. Claro, saben que está cargado de oro y tratan de quitárselo. Pero él es tan vanidoso que no advierte que lo sellen por interés. ¿Y usted se casó con él por amor? ¿Pero no le ha visto la cara? Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Merece un escarmiento. La ley la ampara. ¿La ley? ¡Ah, sí! La ley del talión. Lo engañaré con el primer idiota que me salga al paso. ¡Oh! ¡Oh, cuánto lo deploro, señorita! No es nada. He sido un torpe. Apóyese usted en mi brazo. No sé si debo. ¡Oh, honradísimo! ¿Qué pensará usted de mí? ¡Oh, no! Ha sido un encuentro providencial. ¿Cuánto daría por aliviar su dolor? Me apena verla sufrir. Es en la pierna. ¡Perdón! Susanita, Susanita, es muy tarde. Déjame. Susanita, que son las 9. ¿Por qué tanto apuro? Antes de irme al cuartel, debemos visitar al barón de Sobré para agradecerle el premio que ha recibido. Ay, es verdad. Me había olvidado. Buenos días, Susanita. Buenos días, Pablo. Madre María Soledad fue un tormento sin igual. Tiene los dos se quieren bien, cuando los dos se llevan mal. Por eso yo soy muy feliz, pues su probada fidelidad no ha tropezado en un desliz. Si él supiera la verdad. Aunque gentil su juventud, cosa que todo el mundo ve, ensalzan todo. Jamás a una beldad rendí mi corazón. Amé la castidad con sin igual pasión.
la quiero así, tan cándida y tan buena. Yo la quiero así, yo la quiero así, con loco frenesí. Anuncie a los señores de Pomarel. ¿Quién es ella? Ella está muy bien, ¿eh? Y si encontrar alguna parecida. Y cuando ve una mujer de esas, ¿eh? Y que tienen, ¿eh? Que se me nubla la vista. ¿Cómo has cambiado? Me sorprende verte así. A ti también. No, no soy lo que todos creen. Debo acallar este grito de juventud, estas ansias de vida, mi sed de aventuras. Nada más que para no echar por tierra los principios de papá. Por lo visto, la ley de la herencia homócrona que él preconiza le falla en su propia casa. Soy un mal hijo, ¿verdad? No. Tu padre tiene en ti el mejor ejemplo para sustentar su teoría. Qué contrariedad, querida. Solo me quedan pocos minutos. Si el varón no nos atiende, es porque está ocupado. En ese caso, tendrás que ser tú quien le agradezca el premio. Ay, queridito. Vuelves a dejarme solo. Soy un esclavo de mis obligaciones. Pero me consuela saber que estoy presente en tu pensamiento, que en tu vida hay un solo amor y que ese amor se llama... Pomarel. ¿Pomarel? ¿Está aquí Pomarel? Viene con la señora. ¿Con la señora? ¿No los conoces? No, sí. ¡Qué desmemoriado! ¿No será la del premio a la virtud? Para ti el mundo se circunscribe a las leyes de la herencia. Dígale que no estoy, o mejor... Que estén, porque el señor está estudiando su próxima conferencia. Porque el señor está estudiando su próxima conferencia. Discúlpame ante el varón. Te anunciaré por carta mi regreso. Hasta muy pronto, mi feucho. Qué largas se me van a hacer las horas de soledad. Lo sé, y eso me llena de gozo. Tu premio a la virtud me ha convertido en el hombre más feliz y envidiado del universo. Adiós, mi querido. Es divina, ¿verdad? Encantadora. Le aseguro que es la primera vez que veo a alguien interesante en esta casa. A esa dama hay que admirarla por partes. ¿Verdad que sí? Trataré de sitiar la plaza. Pierde usted el tiempo, porque esa batalla ya la he ganado yo. La traza para ganar batallas. ¿Qué has venido a hacer? ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Vine a visitar al varón. ¿Al varón o a la hija del varón? ¡Qué sorpresa! La señora de Pomarel y su marido. ¿Recuerdas, querido? El señor que te presenté en la plaza. ¡Ah, sí! Deseo aprovechar esta ocasión para felicitarla. Créame que el jurado ha sido un poco injusto. Usted merecía el premio a la virtud, a la belleza, a la elegancia, al esprit y al... Me voy a poner celoso, ¿eh? De mí no, pero de otro tal vez. ¿Por qué lo dice, señor Charancy? Por ese idiota que acaba de salir. Tiene sus pretensiones, pero no le hagan caso, es inofensivo. Querida, se nos hace tarde. Tenemos muchísima prisa, ¿verdad? Señores, ¿conocen ustedes a Pierre de Soubré, el hijo del varón? Los señores de Pomarel. Servidor. Mi señor mío. De modo que la señora es... Mi esposa. A los pies de usted, señora. ¿Gusta acompañarnos? Encantado. Pero me quieren explicar. Ya lo sabrás todo. Pero la señora es... Susana no es mi esposa. Me vi obligado a mentir por el señor Charancy. Sí. Ahora corresponde una nueva presentación. Susana de Pomarel, una buena amiga mía. Susana, mi amigo desea conocer la vida nocturna de París. Sí, señora. La desconozco por completo. No he tenido oportunidad de conocerla. Hemos vivido un poco alejados. Oh, tiene tantos atractivos nuestro París. Sobre todo para un joven buen mozo, distinguido y elegante como usted. Muchísimas gracias, señora.
No hay nada como la alegría de París. París, París. Busca los goces de amores. Amor, apetece la vida. Alegres los jóvenes aman. Con besos ardientes y risas, unidos por toda la noche. Cambiamos jovial rendezvous. El más alto placer generoso nos da. Demandez le quotidien, Paris Midi, première édition. Abrir las puertas a ese paraíso que tú deseas conocer. ¿No crees que pueda resultarle un poco inexperto? Ella se encargará de leccionarte, siempre que cuando estés a su lado olvides la austeridad de tu padre. Tienes razón, eso es lo que me intimida. ¿Necesitaré algún dinero? Un par de miles de francos. ¿Tanto? Pero papá solo me da 20 francos mensuales para mis gastos. ¿20? Ahora me explico por qué eres virtuoso. ¿Puedes prestarme? Ah, no, querido. Mi generosidad se reduce a facilitar tu primera aventura. Lo demás corre por tu cuenta. Ah, luego te daré escritas unas indicaciones que asegurarán tu éxito con Susana. Deberás seguirlas al pie de la letra. Jaque mate. Otra vez te he ganado. Cada día juegas peor. Sí, es que estoy muy preocupado por los estudios. Ah, entonces no te reprocho. No me gustaría que fueras buen jugador y mal estudiante. Si me permite, papá, quisiera acostarme. Sí, es lo mejor que podemos hacer. ¿No te parece, Delfinita? Sí, marido mío. ¿Sigues preocupado? Sí. ¿Tienes algún examen difícil? Sí. ¿Crees estar bien preparado? Más o menos. Pero si es necesario, pienso seguir estudiando toda la noche. Oh. Si se llega a concretar una sorpresa que te prepare, me consideraré la mujer más feliz del mundo. ¿Una sorpresa? ¿Qué es? ¿Misterio? Tal vez mañana sea día de grandes novedades. Buenas noches, papá. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá. Por favor. ¿El señor será así? ¿Cree usted que es necesario entrevistarnos esta noche con el presidente de la Legión? ¿Y si lo dejáramos para mañana? Ah, es verdad. Mañana distribuyen las condecoraciones. Claro, sería tarde. Bien, hasta luego entonces. Thank you.
Gracias, hermanita. Instrucciones a seguir. Primero, visitar a Susana entrando resueltamente al dormitorio utilizando esta llave. Segundo, en cuanto se enoje, amenazarla con retirar. Tercero, hablar mal de mí, que no me ofenderé. Sexto, simulacro con la cara. Séptimo, irá contigo al Moulin Rouge. Primero, entrar resueltamente. ¿Por qué tan temprano, querido? Aún no he terminado mi toilet. Estoy en el baño. No tendrás apuro, ¿verdad? Si no te molesta, es mejor que me ayudes. ¿Por qué te quedas mudo? ¿Te remuerde acaso la conciencia? Me he enterado de tus andanzas con la hija del barón. Ahora me explico tu presencia en la casa. Sé que vas a decirme que tu casamiento no es por amor, que lo haces porque ella y el bibelot del hermanito heredarán una fortuna. ¿Habla? ¿Di algo? ¡Defiéndete! Señora Susana. ¡Esa voz! ¿Quién es? ¡Pronto, grito! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Señora, si se enoja me voy, ¿eh? Un momento. No, sí, no me voy. Soy Pierre, sobre. ¿Quiere explicarme lo que hace en mi casa? Sí, René me encargó que le hiciese el favor de avisarle de que no llegaría a la hora convenida. Claro. ¿Cómo piensa casarse con su hermanita? Sí, hago mal en decirlo, pero no confío en la palabra de René. Ni yo tampoco. ¡Infame! Oh, ¿quiere hacerme el favor? Gracias. Muy amable. Oh. René es un sinvergüenza, un inconsciente y un tonto que no sabe lo que se pierde. Ingenua de mí, que he creído en sus falsas promesas de amor. ¿Qué le hizo? Mediante engaño se burló de mi inocencia. Fingió una gran pasión. Y yo, con mi inexperiencia, caí rendida en sus brazos. No soy de hierro. Sí, es claro. Prometió llevarme al altar. Pero, ¿no es usted casada? Sí, pero por él estaba dispuesta a casarme otra vez. Admiro su sacrificio. Antes de conocer a René, era yo una esposa ejemplar, una madre modelo. ¿Pero tiene hijos? No, pero pude haberlos tenido. Y claro. Él se interpuso en mi camino y... ¡Oh! René es un miserable. Mire, créame que yo deploro... Usted es muy distinto. Otro temperamento. Otra manera de ser. Más suave. Más cariñoso. A ver, dígame algo. ¿Cree en el amor a primera vista? Decir lo contrario sería negar la evidencia, ¿verdad? Hay que ser tonto para cambiarla a usted por mi hermana
o por esa anciana que tiene por amiguita? ¡Ah, sí! Con que tiene dos, una joven y una vieja. Es un farsante. Y como merece un escarmiento, si usted quisiese aceptar mi compañía... No, gracias, me quedaré en casa. ¿Quién es? Mire, algún mensajero, sin duda. A ver... Sinvergüenza. Excusas a mí. Dice que tiene que llevar a unos parientes a conocer el Moulin Rouge y que si no salgo me premiará con una visita a la madrugada. Lo que quiere es evitar que usted salga. Pero se equivoca. He de sorprenderlo infragante. Iremos al Moulin Rouge. ¿Al Moulin Rouge? Es indispensable que lo veamos allí esta misma noche. Estarán preparando las listas. Quiera Dios que lleguemos a tiempo para incluir a mi marido. ¿Pero qué digo? Solo puedo ir a un sitio como este. Bien vale el santo una misa. Si supiera mi honorable esposo los pasos que estoy dando para conseguir esa condecoración. Pensar que estará durmiendo, ajeno por completo a esta odisea. Suegro Calavera, ya te tengo en mis manos. Todo está listo. ¿Quién es? Jacqueline, soy yo, abre. Una locura, si papá y mamá se enteran. Con que papá y mamá, ¿verdad? Ven. ¿Qué haces, René? ¿Te has vuelto loco? ¡Salga, viejo farsante! ¡Por favor, no! ¿Por qué no me concede la mano de su hija? ¿Qué me dices de él? ¿Te convences ahora de que la austeridad de tu padre es pura superchería? ¡Ah! Pero hay más todavía. No sabe el varón de sobre lo que le espera. ¡Señora Delfina! ¿Eh? ¿Dónde me llevas ahora? Ya lo verás. Ahora me toca reír a mí. Eres tu padre. No te asustes, me lo debía. Ahora festejaremos nuestra boda. Papá no ha dado el consentimiento. Nos tomará esta noche en el Moulin Rouge. Pero es posible, me vas a llevar al Moulin Rouge. Voy el adiós a las fiestas alegres rientes, donde el amor entre risas estalla ruidoso. Como la flor de su cáliz al beso candente de ardiente sol que le da su calor victorioso. Cuando el ritmo del baile se extiende por el salón, en las almas el fuego se enciende de la pasión, palpitando, latiendo, temblando los pechos, en las vueltas del baile gozando con los ojos. Cuando el ritmo del baile se extiende por el salón, en las almas el fuego se enciende de la pasión. Thank you.
Déjenme, no vengo solo. No sé qué irán esas señoritas. Parecen conocerte mucho. No creas. Habrán visto mi retrato en el diario. Yo soy libre y dispuesto a hacerte feliz, tesorito mío. Je ne suis pas une grande cocotte, je ne suis pas fait de embarras. Mais quand on vous tend une menotte, tout de suite vous prenez tout le bras. Quoi, monsieur, vous m'appelez Marguerite, oh, mais vous ne m'avez pas regardé. Dites-moi, dites-moi, bien vide, ce qu'ensemble nous avons gardé. Rappelez-moi, madame, 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 ne me manque pas de respect, sinon fiche-moi la paix. Rappelez-moi, madame, 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 à l'antipa, non, peut-être que nous en verrez quelque chose. Rappelez-moi, madame, 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 n'avez-vous donc pas remarqué mon air chic et distingué, de plus grand monsieur, c'est qui connaît cousin Germain. Rappelez-moi, madame, et nous faisons comme ça. Aún no me has dicho quién es tu marido. ¡Secreto! Sin embargo, yo sé que tú eres una mujercita encantadora. Muy buenas, señor Boboche. Tendrá que perdonarme, pero su palco lo han ocupado. ¿A quién se ha permitido? Ha sido un error del mozo. Creo que hay un jovencito. El 5, entonces. También hay gente. ¿El 8? Imposible, señor Boboche. El 8 no es para un cliente como usted, y menos para la distinguida señorita. Será el 6. Bogato di Cardenale. Sírvenos enseguida. De entrada... No hace falta. Conozco sus gustos, señor Boboche. Dale esto al chef y dile que atiende exclusivamente mi menú. Serán cumplidas sus órdenes, señor Boboche. Recomiéndale cuidado. Mucho cuidado. Uy, uy, sí. Cantalú, papé. Je me n'y chotan pas. Oui, ta la trans, bienvenue. Chef, chef, viejo presumido. Cuidado, cuidado. Mozo. ¿Qué es eso de mozo, joven? Disculpe. ¿Dónde está la señora que vino conmigo? Yo la buscaré, monsieur. Ese servicio vale 50 francos. ¿Y cuánto le debo hasta ahora? De aperitivos, 300 francos. Más 100 por buscar a la señora, 400. ¿No había dicho 50? No, monsieur. 100. 100. Cuando llegue a mí, se planta. Uy, monsieur. Esto para el viejo Boboche. No lo lleves enseguida. Hay que hacerle creer que se lo han preparado especialmente. Estoy cansado de esta vida de sacrificios. Menos mal que desde mañana trabajaré en un hogar honorable. Dígame, ¿usted no ha visto un señor? No, madame. ¿Pero si no sabe de quién se trata? Mi discreción, madame, es imposible. Maxi, ¿cuáles son tus señas? Es de buena estatura, moreno, con bigote, ojos negros. Y se llama René. Trataré de serle útil, madame. Gracias. Qué pronto la encontró. Me ha costado 100. ¿Desean ordenar la cena los señores? Más tarde, ya lo llamaremos. ¿Por qué más tarde? Yo tengo apetito. Tráiganos. A ver. Cantalú frappé. Germinillo Bantá. A ver si se indigesta, Susanita. Truita la trans del menier. Bolayo primer y bomba rochil. Vino, Chateau la Tour Blanche y... Mejor agua mineral. No, me enferma. Champán. El palco número 3 han llamado varias veces. Esos vejestorios se han propuesto amargarme la noche.
¿Qué decían los señores? Más champán. ¿Cómo le decía, doctor? Mi esposo tiene antecedentes ponderables. Es el orgullo de su ciudad de origen. Y ahora en París, su teoría de la herencia. Tiene algo. ¿Y usted? ¿Cómo lo aguanta? Señor presidente, ¿soy su mujer? La compadezco. Lo mismo digo. Pero, señor presidente, condecórelo. ¿Qué le cuesta? Total, por un botoncito más, ¿no se va a arruinar? Ya le he dicho que no me queda ni uno. ¿Y este? Es mío. ¡Qué horror! Olvida que estoy expuesta a perder el premio a la virtud. ¿Qué pensarás de mí? Las cosas más deliciosas, más sublimes. ¿Y si nos sorprende su padre? Y por favor, ni me lo nombre. Que me acuerdo de las estatuas, los cuadros y los relojes que he empeñado y de la que me espera. Además, René. René ha hecho de mí un delincuente. ¡Cuidado, su papá! Qué tonto. No lo había creído. Y pensar que el pobre estará en casa y durmiendo como un lirón. ¿Madame? No me gusta. ¿De qué está hecho? De lo que se ve. Pollo, papas, manteca. Pediré la receta. ¿Madame? No me gusta. No entiendo. Todo el mundo es raro. Tráigame una ensalada de cebolla. ¿Cebolla? ¿Por qué pone esa cara? ¿Dije una mala palabra? No, querida. Ale, sírvele cebolla. Está bien, señor. Cebolla. Cebolla. Especial para los señores. Siempre se olvida de cerrar la puerta. Pero, Pierre. Señor Charancy. Estoy con un amigo. Yo también. ¿Por qué no me la presento? No, no quiero comprometerla. Es una señora. La mía también. ¿Quiere conocerla? Es preciosa. Venga. La virtuosa señora de Pomarel. ¡Qué sorpresa! Probablemente la han traído engañada. No. He venido a estudiar el ambiente para ofrecerle mi ayuda a las pecadoras. Cuente con mi discreción. Gracias, pero no la necesito. Mi presencia aquí obedece al propósito de intentar la redención de alguna de estas muchachas para encauzarlas por la senda del bien. La felicito. Por favor, que no se entere papá. Puedes estar tranquilo. Gracias. A este vejete me lo encuentro hasta en la sopa. Susanita, al fin solos. Mala suerte. Otra vez será. Muchas gracias, señor Bobos. ¿Tú aquí? Sueño. Estoy con un académico. ¿Y tú? Con dos. ¿Y esas flores son para tu académico? A ti no puedo ocultártelo. Estoy con una provincianita que es un bombón. ¿Por qué no me la presentan? Oh, me ha pedido mucha reserva. Con decirte que no sé quién es el marido. De mí solo sabe que me llamo Bobo. Mientras Bobo viviente, el varón de sobre duerme en su casa. ¿Por qué no me presentas a tu académica? Eso sí que no. También está comprometida, ¿sabes?
Pero todavía. Por favor, señora, ya le he dicho que su esposo será incluido en la lista de los condecorados. No insista. No, yo lo digo porque como ahora está un poco así, no vaya a ser que mañana, cuando esté fresco, se olvide. Ay, señor Santi, no sabe cuánto le agradezco. Qué noche más feliz. No se alegre tanto, señora Delfina. La noche no ha terminado todavía. ¡Cállese, pájaro de mal agüero! ¿Pero de dónde la sacó? ¡Enciérrela de una vez y venga a divertirse! Que no conoce al varón de Sobre, ¿eh? En los años que llevo en la casa jamás lo he oído nombrar. Y si yo digo que no lo conozco, es porque nunca ha pisado el Morejo. Pero sí me lo ha dicho confidencialmente su mucama. Es un morocho, gordito, cabello... Por favor, no me lo describa a mí, si yo tengo la seña de otro, si me va a hacer una confusión. Pero permítame que le explique. Pero vamos, me ha prometido ser formal. Susanita, sea buena. El señor Chavancy está en el palco 7. Creo que sí, monsieur. Merci, monsieur. ¡Otra vez! ¡Tú! ¡Papá! Supongo que no, pero... Pero sí, yo no soy lo que tú crees, ¿no? Desgraciadamente... Al contrario, magnífico. ¡Ah, pero te alegres mucho, muchísimo! De tal padre, tal hijo. ¡Viva el homocronismo! Y como nuestros abuelos, bueno... Igual que nosotros... ¡Viva el atavismo! ¡Viva! ¡Viva! La carta es Susana. ¿La conocías? He venido a salvar a esas muchachitas, ¿sí? ¡Esto hay que festejarlo! ¡Champán! ¡Mucho champán! ¡Eso es! ¡Mucho champán! Pagas tú, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo estás? No recuerdas. Nos conocimos en casa del barón de Sobré. Busco al varón para agradecerle la atención que ha tenido con mi esposa. Me han dicho confidencialmente en la casa que está aquí. Yo soy el capitán Pomarel. Y yo soy el príncipe de Caraman Chimay. ¿Chimay? Perdón, capitán. Señor Chancy, lléveme a casa, por favor, tengo miedo. Es que hay moros en la costa. ¿Algún conocido? No me lo diga, que me desmayo. Cálmese, cálmese, señora, saldremos ahora mismo. ¿Qué ocurre? El novio de Jacqueline. ¿Novio? Ese señor es un impostor. Es casado. Es el señor Pomarel. Ahora me explico la oposición de mi marido. Y mi hija que lo quiere tanto. ¿Cómo se llama René? Sí. Perdón. ¿Dónde me lleva? ¿Qué quedamos? ¿Es o no es? Soy. ¡Lotería! ¡Uy! ¡Ya estamos todos! ¡Ya qué lindo! ¡No, no! ¡Ale, compañero! Esto es un infierno. Felizmente desde mañana empiezo a trabajar con una familia muy distinta de las que vienen aquí. Oiga, ¿qué noticias me trae usted? Déjeme en paz, señor... Pomarel. Y dale con Pomarel. ¿Eh? El señor Pomarel está aquí muy bien acompañado. ¿Eh? Y la señora, la casta Susana también. ¿La señora de Pomarel aquí? ¡Está loco! Usted delira. Pero si quiere divertirse, no se vaya sin ver... Sí, ya sé, los números de variedades. Sí, de variedades y de los otros. Como por ejemplo al señor Pomarel con una amiguita, ¿eh? Y la señora Susana de Pomarel con su amiguito, ¿eh? Y al varón y al hijo, y también al sinvergüenza de Pomarel, ¿eh? Que quiere engañar a la hija del varón. ¡Qué tragedia cuando se encuentren todos! Así que Susana está aquí con un amiguito y Pomarel. ¿Y Pomarel? ¿Y dónde estoy yo entonces? En la luna, señor, y no pretenda pasar por Pomarel, ¿eh? Porque el verdadero Pomarel le va a dar a usted un disgusto. ¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel?
¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel? ¿Dónde está Pomarel? Y por último, brindemos por la felicidad de mi hija y por René, su futuro esposo. ¡Por ellos! ¡Por ellos! ¡Por los novios! La dicha de la vida, amar, amar. Tengo sed de placeres, de cantar y bailar. Quiero gozar por mis venas y carreras tan brillar. ¡Viva! ¡Viva la alegría, reír, gozar! Que es la dicha de la vida, amar, amar. Tengo sed de placeres, de cantar y bailar. Y al dolor por volver, que dan correrá y champán. ¿Quiere usted pasar? Yo, señor comisario, soy el académico de Sobre. ¿Me reconoce? No. Además, soy varón. Sí, señor, varón. ¿Puede exhibir los documentos? No, señor. Usted es un mistificador. ¿Vive? De mis rentas. ¡Silencio! ¿Su teléfono? 04546 y el siguiente. Central. Sí, señor. Aquí vive. Y haga el favor de no molestar porque está durmiendo. Con que el varón duerme, ¿eh? Miente. Como ya nos ha identificado, ¿podemos retirarnos, señor comisario? Todo lo que usted decida es una orden. Muchas gracias.
Tranquilícese. Como para bromitas estoy yo ahora. Creo que ya es hora que nos permitan salir, ¿no? Silencio. Antes tendrán que identificarlo. Soy Pablo Pomarel. Ahora que se me ha pasado el mareo, estoy seguro de que soy Pablo Pomarel. Nada más. Un gran palito radiante pegó. Oye tu nombre, tu luz, tu color. Amante todo tu amor y en tu dolor. Mi dolor a París, oh París, oh París, oh París, en la ciudad del amor. Para el amor. Mi París, la alegría reirá gozar. Que la dicha de la vida amar, amar. Tengo sed de placer, de cantar y bailar. Soy yo, Pomarel. Ay, me has despertado. Cuánto lo siento. Ay, maridito mío. Soñé que estabas en maniobras y que por eso no habías regresado. ¿Así fue? Estuvimos ejercitándonos en simulacros de defensa de la ciudad. A una orden superior. Oh, ¿quién puede pensar en guerras? Yo, en cambio, he sido más práctica. Me he dedicado a tejerte un chaleco de punto. Susanita, mi casta, mi virtuosa Susana. Perdóname si te ofendí con un mal pensamiento. Siempre eres injusto conmigo. Fue la bebida que tomé en el Moulin Rouge. ¿Tú en el Moulin Rouge? ¿Con quién fuiste? ¿Con alguna mujer? ¡Me engañas! No, Susanita, te lo juro. Fui a buscar al varón para agradecerle. Allí encontré a un calumniador que me envenenó el alma. Luego, con el mareo, me pareció verte y... Bien. Lo pasado, olvidado. Piensa que mientras tú dudabas de tu Susana, ella se pasaba las horas tejiendo para ti. Eres una santa. Como tú, no hay otra igual en el mundo. Aquí se va a encontrar muy bien. Es una casa tranquila y sin mayores complicaciones. Después de trabajar 6 años en ese loquero del Moulin Rouge, tengo bien merecido un descanso. Los señores se acuestan a las 9 y se levantan a las 9. No molestan en todo el día. No, igual que en el Moulin Rouge. ¿Ah? ¿Usted es el nuevo mucamo? Sí, señora. Espero sus órdenes. Su rostro no me es desconocido. Difícil, señora. Yo atendí a los reservados del Moulin Rouge. Y la señora no puede haberme visto en un lugar así. ¿Por qué? ¿Qué hay allí de malo? Creo que va mucha gente bien. ¿A lo reservado? No. Allí solo van maridos que engañan a sus mujeres, mujeres que engañan a sus maridos, jovencitos que empiezan a volar, damas que buscan caballeros influyentes, caballeros que se dejan desplumar, en fin, todo lo innoble de nuestra sociedad. Habla como un moralista. Es que al fin puedo desahogarme, señora. Ahora voy a gozar de la calma de este hogar respetable. Bien, bien. Estas cartas es necesario que lleguen a su destino antes de mediodía. Bien, señor. Le agradezco la presencia del señor presidente de la Legión, que con una espontaneidad que me conmueve, me ha otorgado la honrosa condecoración de la Legión de Honor. Sí.
varón y a su hijo los aprecio como si fuesen de mi familia. Son simpáticos, ¿verdad? Recién me los presentas. Cuando los pase un poco te daré mi opinión. Mis felicitaciones, señor varón. También a usted hay que felicitarla. El premio a la virtud es la mayor recompensa que puede aspirar una mujer. Es única. Yo no he dado un solo paso. Todo lo hizo ella. Me lo va a decir a mí. Si la he premiado, es porque conozco sus buenas cualidades. Es extraño. ¿Aún no ha llegado el matrimonio Charancy? ¿Les habrá ocurrido algo? No tardarán. Aunque no me sorprendería que, como me tiene envidia, se haya demorado para no presenciar la ceremonia. ¡Qué mal pensado eres! Por fin vamos a conocer a la misteriosa señora de Charancy. No te perdonaré la osadía de haberme traído a casa de tu amante. Y menos lo de Moulin Rouge. La señora de Soubré, mi esposa, el señor varón. ¿Mi hija? ¿El novio? Teníamos tantos deseos de conocerla. ¿Verdad, Conrado? Sí, muchísimo. Su esposa se había empeñado en ocultarla como un tesoro. Lo justifico, ¿eh? Pero déjela un poco en libertad. No sea egoísta. ¿Me permite, señora? Tiene usted una mujer encantadora. ¿Qué le parece a mi yerno, señor Charancy? Un cínico, señora. Ya le he dicho que ese hombre es casado. ¿Los señores Pomarel? ¿El señor Charancy? ¿Usted es el señor Pomarel? ¿Pomarel? Sí, señor. ¡Pomarel! A ver si no lo iba a saber yo. Y por favor, no sigamos discutiendo, ¿eh? Ah, pero ¿se conocen ustedes? No. Me vuelvo al Moulin Rouge. ¿Por qué? Esto es un escándalo. Vaya con la familia honorable. ¡Uy! ¿Ve cómo ríe Rosita? Es un buen síntoma. Sin duda se le ha pasado el enojo. Estaban disgustados. ¿Cómo se enteró que anoche hice una escapada al Moulin Rouge? ¡No! ¡Lo fue a sorprender! No, no, es muy ingenua. Jamás iría a un lugar como este. Pasó la noche en casa de su mamá. A propósito, cuento con usted para que el año próximo sea ella la favorecida con el premio a la virtud. Se lo diré a mi esposo. Y aunque a él no le gusta presionar al jurado, puedo asegurarle que su esposa será premiada. Oh, gracias. ¡Cuánto me alegra verlos tan felices! Ahora solo viviré consagrada a mi marido. Aunque no merecería que le perdonara por haber dudado de mí. Oh, bien sabes que estoy arrepentido. ¿Arrepentido de verdad? ¿Qué le parece si fuéramos mañana al Moulin Rouge? Oh, sí. No olvides, querido, que estás de guardia. ¿Seguro? Es cierto. Ahora recuerdo que me cambiaron los días de guardia. ¡Qué memoria! Lunes, miércoles y viernes. Guardia. Lunes, miércoles y viernes. Cuando el ritmo del baile se extiende por el salón, y en las manos el fuego se enciende de la pasión, palpitando, latiendo, temblando los pies.